Una vez más, el Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez llevó a cabo dos actividades con el fin de fomentar el desarrollo profesional de su estudiantado y la comunidad en general. El primer evento se trató de una feria de asociaciones estudiantiles, donde cada colectivo tuvo la oportunidad de presentar la misión y los propósitos de su organización. De esa forma, los estudiantes de nuevo ingreso conocieron sus ofrecimientos antes de decidir cuál de todas se ajusta a sus necesidades e intereses. ¿Cuál es ese propósito? El que nuestros profesores, el que nuestros estudiantes, muy especialmente los estudiantes nuevos, aprendan, entiendan e identifiquen aquella asociación a la cual les gustaría pertenecer. La importancia de integrarse a una asociación radica en el hecho de recibir beneficios que fomentarán el desarrollo profesional de los estudiantes. Tal es el caso de uno de los jóvenes líderes de estas iniciativas, quien en la actualidad funge como presidente de una asociación. El hecho de poder participar en una asociación le da la oportunidad a los estudiantes, ya sean pues, que se cambiaron de departamento, estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes que de verdad ya llevaban tiempo pero no estaban en ninguna asociación, a que se integren y puedan estar pues comunicándose con otros en grupo. Esto mismo puede ayudarlos a ellos en sus clases, en clases de concentración, si están en una asociación que sea ya de su área de estudio. Esto puede ayudarle a ellos a crecer, como te dije, académicamente en esa área. Asimismo, el vestíbulo principal del edificio de Administración de Empresas fue sede de una feria de estudios graduados, donde los estudiantes cercanos a culminar su bachillerato y proseguir estudios de posgrado pudieron enfrentarse a representantes de escuelas graduadas con el fin de conseguir un programa que posea elementos que satisfagan la preparación en sus áreas de interés. Es la segunda vez que tenemos una feria de escuelas graduadas. Nosotros tenemos 1.300 estudiantes subgraduados en nuestra facultad y también tenemos sobre 77 estudiantes flotantes, entiéndase, estudiantes de las demás facultades que vienen a tomar cursos aquí y les queremos ofrecer la alternativa de que todos aquellos que quieran proseguir estudios graduados, no solamente presentarle las alternativas de los estudios graduados en Administración de Empresas de Mayagüez, que es excelente, pero también el que tengan la oportunidad de ver, de observar, de hablar, de recibir orientación de las distintas escuelas graduadas de Puerto Rico. Un estudiante graduado debe poseer cualidades idóneas de preparación académica con el fin de poder aplicar esos principios en el campo laboral. Es por ello que cada escuela graduada busca en los aspirantes un perfil ideal que los ayude al momento del ejercicio profesional. Esperamos estudiantes que sean honestos, que sean líderes, que puedan trabajar en equipo, que tengan destrezas de investigación y en general que estén deseosos de pertenecer a un programa graduado. Nosotros en el caso del Turabo, los estudiantes que nosotros buscamos, ¿verdad?, que tengan una preparación de acuerdo a la escuela, por ejemplo, si es en la Escuela de Negocios y Empresarismo, pues que tengan ya su bachillerato, deben de tomar un examen que se llama el EXADEP. Luego entonces tener una puntuación que es la que se le pide por escuela, básicamente está alrededor de los 250 a 3 puntos. Aparte de eso, pues que cumpla con los créditos si está solicitando para otra escuela que son necesarios. A veces pues se le pide, si va a solicitar por ejemplo un estudiante de escuela de empresas para la Escuela de Ciencias de la Salud, pues tiene que tener unos créditos preaprobados, o sea que son los prerequisitos, que son los que necesitan tener para las escuelas. Entonces, ¿consideras que los estudiantes del colegio poseen todas esas cualidades? Claro que sí, todos los estudiantes de colegio, de hecho en el Turabo hemos recibido estudiantes del mismo colegio para el área de maestría, específicamente en el área de ingeniería mecánica y la ingeniería informática.
Los alumnos, tomando en consideración cada requisito y ofrecimiento, se pasearon por el vestíbulo principal en la búsqueda de esa escuela graduada que satisfaga sus necesidades. ¿Cuáles son tus planes futuros una vez culmines con tu bachillerato? Bueno, espero graduarme de aquí del colegio con doble bachillerato, recursos humanos y ADOF, y espero entrar a la Escuela de Leyes de la Católica de Ponce. Y al momento de buscar una escuela graduada, ¿cuáles son esos requisitos que tiene que tener esa escuela graduada para que solicites a la misma? Bueno, pues hasta ahora lo que yo me he dejado llevar es por lo que me han hablado y he ido a la Inter y a la Católica, y hasta ahora la que más me convence de todo lo que da es la Católica de Ponce como tal. He estado recopilando información, asesorándome para pensar en coger sería los estudios graduados en lo que es mi concentración de contabilidad, pero también siempre he sentido interés a la escuelas de derecho y eso, y recopilé información sobre eso a ver si tomo una decisión en base. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esa escuela graduada a la que tú vayas a solicitar? Claro, primero que nada, conveniencia en localidad. Yo soy del oeste. Hay unos recintos, ya sea la Interamericana, aquí mismo en el colegio ofrecen school graduado en lo que esté interesado. La Interamericana también me está ofreciendo, ya sea recintos por acá, sea en Aguadilla o en San Germán, en interés. Pero las escuelas de derecho pues ya se encuentran más allá y sería un sacrificio. En base a eso, pues eso sería los atractivos también, ya sea en los exámenes, probabilidades de entrar y eso. Serían básicamente los atractivos que estoy poniendo o requisitos para poder tomar una decisión. ¿Y has encontrado escuelas graduadas que te han llamado la atención aquí? Sí, lo que es la Interamericana me ha puesto unos atractivos de no hay requisito de tomar exámenes para ciertos promedios a los cuales cualifico, y estoy todo poniendo eso como si fuera parte de los atractivos y requisitos que estoy tomando para tomar mi decisión. Y fue así como el Colegio de Administración de Empresas, en conjunto con varias instituciones educativas del país, presentó opciones a los colegiales, hecho que los ayudará a desarrollarse plenamente como profesionales. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, les informó Wilfredo José Burgos.